Hola, 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 hola. Bienvenidos una vez más a Paisa Deportes Live TV, su programa semanal, su magazine deportivo con invitados del mundo deportivo. Felices hoy en el horario de las 7 de la noche, dispuestos a disfrutar, conocer de 55 minutos. Hoy con un invitado muy especial. Hoy vamos a conocer ¿cómo se ve el mundo al revés? Caroline, bienvenida, buenas noches. Hola Checho, muy buenas noches a ti, muy buenas noches a todos nuestros televidentes, a Carlos y por supuesto a Sebastián, a nuestro Sebastián Villa, a nuestro deportista colombiano, antioqueño, que a mucho honor es un embajador del deporte y un embajador de las buenas noticias, como él los dice. Carlos, muy buenas noches para ti. Buenas noches, Caroline, buenas noches, Sergio, y buenas noches para nuestro Sebastián. Espero que tengamos un buen tiempo para conocer y disfrutar y enamorarnos de estos nuevos deportes y del mundo al revés. Sebas, el mundo al revés, bienvenido. De eso vamos a hablar porque es que ustedes, por lo que hemos visto y hemos conocido en su trayectoria deportiva, también es una cajita de historia y de música. Bienvenido a Paisa Deportes Live TV. Checho, gracias, Carla. Carlos, ¿no? Qué bueno estar aquí hoy acompañándolo. Bueno, vamos a aprovechar ya para empezar. Porque pues este programa va dirigido también a la comunidad sorda. Los invitamos a que nos sigan con la etiqueta ILSC, numeral ILSC, Paisa Deporte Live TV, y pues a compartirlo aquí a través de las redes sociales, porque queremos que sean muchos los que nos acompañen hoy. Este programa Claro también, que sí. claro, sí. No, les iba a recordar a todos nuestros televidentes que le den en la campanita para que cada que Paisa Deportes esté transmitiendo en vivo les llegue la notificación, porque no es solo este programa los jueves a las 7 de la noche Paisa Deportes Live TV, sino que también hay transmisiones de ciclismo, hay notas cortas en el transcurso de la semana y en todas nuestras redes Paisa Deportes para que nos sigan. Bueno, una historia, uno ve a Sebastián y tiene cara de niño, todavía tiene cara de niño, es una historia que comenzó hace muchos años, Evas, ¿cómo comenzó? No, bueno, ¿yo qué? Les cuento mi vida. Yo soy Sebastián Villa, tengo 29 años recién cumplidos. Comencé en Clavados en el 2000, hace ya que 21 años, sí. Y bueno, no, a lo largo de mi carrera deportiva he podido estar en dos Juegos Olímpicos. Nos estamos preparando para estar en los terceros. Muchísimas competencias mundiales, suramericanos, centroamericanos, panamericanos, mundiales, Grand Prix. Y aquí seguimos. Claro. ¿Cuáles Juegos, Sebas? ¿A cuáles Juegos Olímpicos has En tenido la oportunidad? ¿Y los. cuántos te faltan? Uy, qué pregunta. No, estuve en los dos anteriores. Estuve Sin en presión, sin Londres. presión. En Londres 2012 y en Río 2016. Y la idea es poder irnos hasta París 24, 25. No sé cómo esté la cosa. Excelente. Sebas, pero ¿sabes qué? Cuéntanos. Sobre todo porque tenemos televidentes que son de otros deportes, tenemos televidentes que no son de ningún deporte. Contémosles en qué consiste tu deporte, contémosles las diferentes modalidades y en cuál especialmente participas tú. Bueno, no, clavados, sencillito, una piscina, trampolines, 1, 3 metros, plataforma, 5, 7 y medio y 10. Consiste en, es un deporte de arte y precisión. Y la idea es hacer giros en el aire, vueltas, caer en posición vertical, salpicando la menor cantidad de agua posible. En eso consiste el deporte, basiquito. Yo me especializo en plataforma de 10 metros, a pesar de que le tengo miedo a las alturas, es mi prueba favorita. Sin embargo, en muchísimas competencias he competido también en trampolín, también hay pruebas sincronizadas mixtas y yo hago de todo. Oiga, no, pero es que nos da aquí un dato no menor, porque es que también pasamos por la piscina. Se llama, es que acrofobia, miedo a las alturas. No, no sé, Creo que sí. pero. Pero es que uno se sube
Pues yo cuando, por aquí hemos contado la historia también cuando íbamos por allá a la nevera a disfrutar de la piscina y pues uno no se puede como aguantar las ganas de subirse las escalas y empieza uno a mirar y se asoma uno y eso como que le hace así. No, es que de abajo es tentador, ¿sí o no? Uno empieza a subir y como que uno se va haciendo chiquito. Sí, y ya después lo empieza uno a jalar y como que cuando llega uno arriba, yo me acuerdo que me tiré por pereza. Porque dije, no, yo todas esas escalas ya no me devuelvo. para no tener que volver a subir. Entonces me tiré y creo que todavía tengo como las plantas de los pies como calientes. Pero no, es que es curioso, es peligroso. O sea, es peligroso tirarse de esa altura sin saberlo hacer. ¿Cierto, Sebas? Cuéntanos. Sí, no. Obviamente accidentes enclavados hay muchísimos. O sea, no es un deporte así como de alto riesgo, pues, que uno diga, no se puede matar, pero sí hay accidentes, hay golpes, hay malas caídas, hay golpes con el trampolín o la plataforma, hay quemonazos muy, muy, pues, uno en una piscina, en la unidad, a veces se tira y le queda ardiendo hasta ahora de 3, 10 metros, el golpe es durito, pero no, para todo hay solución. Por eso en el club de nosotros tenemos recreativos para enseñarle a la gente cosas básicas para que no se accidenten o puedan ir a una piscina y disfrutar de algunas habilidades pequeñas que puedan adquirir. Bueno, Sebastián hace parte del club Alcatraz, que es prácticamente el más reconocido que tiene Antioquia, por acá por Paisa Deportes Live TV. También pasó Diana Pineda, también pasó Víctor Hugo Ortega, que también hace parte de ese club y que son otros dos de los referentes que tienen los clavados de Antioquia y de Colombia. Sebas, uno mira y uno dice, no es tanta la gente, casi todo el mundo tira como para la natación de carreras, alguitos polo, pero clavados eso, ¿cómo dice uno? Voy para allá. No, y a los 8 años, por acá Jefferson nos pregunta que cuánto lleva practicando porque se acaba de conectar. Les contamos que Sebastián Villa, nuestro Sebastián Villa, tiene 29 años y empezó a practicar desde los 8 años, empezó en este deporte, Sebas, uno a los 8 años, lo que dice Checho, ¿cómo decide? Ve, quiero ser de clavados. Fue curioso porque antes de clavados yo hice más deportes. Yo estudiaba en el colegio alemán, ¿sí o no? Y en ese momento llegó un entrenador que fue como asesor del equipo olímpico de gimnasia de Cuba y empezaron pues el programa de gimnasia. Pero antes, en el colegio, yo había hecho atletismo, baloncesto, natación, un montón de cosas. Y mi mamá, de muy pequeño, me dijo, usted tiene que aprender 3 cosas. Bailar, manejar y nadar, ¿sí o no? Fracasó con una, pero bueno. Entonces me metió a clases de natación en la Universidad de Antioquia. Y allá llegaron a captar talentos. Y yo también hice patinaje y BMX. Estuve en clases de pintura, de música, un montón de cosas. A los 8 años ya había hecho todas esas cosas. De hecho, me acuerdo que no seguí en BMX porque el segundo nivel era en vacaciones. Yo no, las vacaciones son para descansar. ¿Qué va? No tengo vacaciones, sino cada 4 años estoy de los Olímpicos. Y eso. Entonces, a los 8 años llegaron buscando talentos, toda la cosa, me hicieron las pruebas y como yo ya había estado en gimnasia y tenía pues como una proyección buena en gimnasia y había ganado pues como habilidad, yo era fuerte, pequeño, ágil, pues. Entonces me dijeron, ve vos, para clavos puede ser muy bueno. Eso era como en diciembre, en el 99, yo le dije, ah, bueno, de una, probemos. Mi mamá me dijo, hey, ¿usted para qué se va a meter a eso? Y yo, pues, ¿cómo que para qué? Yo quiero probar, y me metí un tal, me voy dando vueltas y cayendo en una piscina, bacano. Ella me dice, sí, pero es que vos le tenés miedo a las alturas. Y es verdad, yo ni siquiera era capaz de mirar por el balcón o las escalas de mi edificio son como en caracol y adentro pues se ve el vacío. Yo no era capaz de mirar por ahí. Y mi mamá me dijo, como que, ah, ¿usted no me dice pues que intente de todo, que pruebe, que no hay qué? Pues, si no, no. Va, la convencí y empecé en el 2000, y véame. Bueno, y de las 3 cosas, entonces, ¿qué fue? Te tiras 2 veces en clavados, pero no bailas. Ey, sí, le diste. No, oh, malito para la danza. Ey, Sebas, ¿cómo se dice clavados en alemán? No sé. No, sí sé, se dice Turmspringa, pero siempre tuve como un problema porque oía las personas que me decían que era Vasa Springa y otras Turm Springa. Pues, Turm es como pirotica, pues, brincar, sí, ok. Y Springa, brincar. Y Vasa era como que agua, sí o no. Pero no, es Turm Springa.
¿Y quedaste ahí con, o solo te aprendiste el deporte, o te aprendiste algunas cositas más ahí con el paso por No, el el deporte colegio? y tres palabritas más fue. Los números del 1 al 10. Ah, no, los números sí, pero tres palabritas más. No, difícil, difícil. Y la verdad, pues es que yo me salí del colegio alemán a empezar décimo. Eso fue como en el 2000, ¿qué? 11. Y yo dije, no, yo quiero ir a los próximos Juegos Olímpicos. Y la verdad es que las jornadas en el colegio alemán eran muy largas, pues yo estudiaba de 7 a 3 y tenía que entrenar de 3 a 7. Y el colegio me daba la facilidad de salirme antes de la última hora de clase. Y en esos 45 minutos yo salía a las 2 y cuarto, desde Ditaires, y parce, esa loma para abajo caminando, metro, y llegar a entrenar. Entonces sí era pues como un día muy, muy largo. Y entonces yo no me voy a salir. Pues ya mi mamá estuvo de acuerdo, le digo a mi papá no mucho. Pero al final pues terminó pasando. Un año después fui al preolímpico y clasifiqué. Y yo no, pues ya ni modo. Validé pues el colegio y ya en el 2012 fui a los primeros olímpicos y me gradué del colegio. ¿Y cómo te fue en esos primeros olímpicos, Eos? Yo no sé, yo tenía como uno siempre que va a haber algo nuevo, uno se hace como una idea en la cabeza. Entonces yo tenía como el ideal de que era unos Juegos Olímpicos. Yo me bajé del avión y ya eso se derrumbó porque todo fue muchísimo mejor. Pues desde que a uno le ponen el sellito en el pasaporte con el logo de los Juegos Olímpicos, uno dice como que, pues porque yo fui 6 meses antes a Londres, al preolímpico, y le ponen un sellito normal. Pues que en el juego, De en el, turista. sí, y en el de los Juegos Olímpicos a uno le ponen el de los Juegos, o sea, con el logo oficial. Y uno es como que, Y ya de ahí en adelante es una historia muy bonita, pues yo creo que lo disfruté mucho. Yo era todavía muy pequeño. Unos Juegos Olímpicos, de verdad, es una experiencia increíble y más que uno dedica su vida para estar allá y poder realizar los sueños o cumplirse como esos objetivos que uno trabaja día a día, yo pienso que la satisfacción es invaluable, pues. O sea, yo digo que es algo muy bonito. Caro También tiene. te tatuaste los aros olímpicos. Sí, yo Ve, me me los. los tatué en Londres. Allá. Incluso en Londres, sí. Estando allá. Allá. Caro también. Allá o acá. Caro. No, yo me los tatué antes de irme. Ah, por acá los tengo. Lo demás son. Acá están. Yo sé que es como un sello de deportistas, pero. Para mí también era una oportunidad como fisioterapeuta de haber hecho el ciclo olímpico completo, pues desde los Juegos Bolivarianos, Suramericanos, pues como haber hecho eso, haber ido a mundiales de algunos deportes, campeonatos internacionales, estar en concentración con algunos. Y a uno le avisan como faltando 15 días, vea usted la fisio que va a ir. Pero desde los Juegos Bolivarianos había como un sello con el psicólogo del Comité Olímpico en ese momento. Rafael Sabaraín, y dijimos, nos vemos en Londres en el 2012. Entonces, también fue el tatuaje también fue como un compromiso. Me lo hice obviamente cuando ya me dijeron que iba, pero allá Maluco, estuvimos. maluco uno hacérselo cuando no, usted no va. Ah, acabo ni que quería. Sí, ya, bueno, me gustaban esos Pero, colores. ¿sabes? A mí me pasó lo mismo. Cuando yo clasifiqué, mi tío me dijo como, hey, hacete el tatuaje, yo te lo pago. Y yo no, yo me lo hago cuando compita. O sea, yo me lo hago cuando, o sea, ya, o sea, que sí, estoy allá. Y da la casualidad, pues, que en Sí. Londres hay un tatuador que es muy amigo de Juan Gurán. Y Hace fueron que se atravesaron como todo Londres para ir a Sí, no, tatuarse o fue, algo así, sí. ¿cierto? Entonces fuimos donde él y ya el último día pues estuvimos con él y toda la cosa y allá nos tapamos. Pero son como experiencias de vida. Y es lo que vos decís, eso no es solo deportista, ¿sabes? Porque solamente una persona que haga un ciclo olímpico, que esté metido como en ese mundo, logra entender como el valor que eso puede tener. Entonces, bacano, bacano. Sí. Y en los siguientes juegos, ¿cómo te fue? En Río Fueron 2016. como experiencias muy, muy diferentes. Primero, Londres, pues fue todo como perfecto, o sea, la organización perfecta, escenarios perfectos, ¿sabes? Y cuando llegamos a Río, uno sí se da cuenta la diferencia que hay como entre Europa y Sudamérica. Entonces, los juegos de Brasil, o sea, como que
se habló mucho como del chikungunya, de los problemas sociales que estaba viviendo Brasil en ese momento, entonces uno iba como un poquito prevenido. Y a la hora de la verdad se siente, o sea, se siente que no fueron como organizados tan perfecto como unos en Londres, pero la verdad el ambiente también se siente que uno está en Sudamérica y no está en Europa. Y para mí tuvieron como un plus, y es que una parte de mi familia estuvo conmigo allá. Entonces en lo deportivo no fue como los Juegos Olímpicos que yo había soñado, porque además 10 días antes de la competencia tuve una lesión en el hombro. Pero el poder vivir la experiencia con mi familia, que no solo son personas que han estado en mi vida, sino que han vivido lo que un deportista de alto rendimiento tiene que vivir para estar en una competencia, ni siquiera en unos Juegos Olímpicos, sino en una competencia. Y que ellos también hayan podido hacer parte de esa fiesta olímpica, pues ese fue el real valor que me dejó esa competencia. Bueno, es que Sebastián, hay que decirlo, bueno, y para todos, fue campeón centroamericano y del Caribe en 2010, que es que uno habla de Juegos Olímpicos, pero no puedes conocer que hay un proceso y hay un ciclo olímpico que incluye los Juegos Centroamericanos, los Suramericanos, los Panamericanos, en los que Sebastián se ha colgado medallas prácticamente en todo, ¿no? Yo pienso que yo he sido muy afortunado, y también digo afortunado porque he tenido la posibilidad de trabajar mucho por mis sueños. Hace poquito hablé de una lesión que es lo que más odiamos los deportistas, o sea, yo pienso que eso es lo peor que nos puede pasar. Y sin embargo he podido sobreponerme, he podido recuperar muy bien. Y he podido hacer ciclos completos muy largos. O sea, yo competí en unos Juegos Bolivarianos, no sé qué año fue. ¿Dónde? Yo estuve en Lima. No sé en qué año fue Lima. 2013. O más viejitos. Ay, es que me... En Lima fueron los 2013. Yo empecé mis ciclos olímpicos en el 2010, en los Juegos Suramericanos de acá. En los de acá. Acá, Medellín. Eso, yo empecé. Juegos Centroamericanos, Medellín. Mayagüez, Juegos Centroamericanos. Guadalajara, Juegos Panamericanos. Sí. Londres. Y de ahí me he venido. O sea, Lima. No, es que he hecho muchos. Cartagena. Qué montón de competencias. Canadá. Sí. Yo he hecho Toronto, Santiago de Chile, Veracruz, Santa Marta. No sé cuál es. Hubo unos centros en Cartagena. Pues. En Barranquilla. Barranquilla. Sebas, pero afortunado, yo creo que pocos cuentan empezar su historia deportiva o su ciclo olímpico en la casa. Sí, yo nunca lo doy en cuenta. Esta semana estoy viendo unas fotos de competencias para tirar clases aquí al celular. Y no, es que qué fiesta vivimos en esa época, ¿no? Muy buena, muy buena. Justamente estaba viendo, no, es que era un peladito. Pues claro que la misma cara. Yo me decía, sí. Ah, sí. Tenía más cuadritos, pero el mismo. La misma figurita. Sebas, ahorita mencionabas algo muy importante, y es la iniciación, ¿cierto? Dentro de los procesos deportivos, quien ha pasado por otros deportes saca como lo mejor de cada deporte. Tú iniciaste por la gimnasia, un deporte base, y dentro de tu entrenamiento habitual tienes que hacer muchos estilos, no sé, acrobáticos, continuar como con esa formación gimnástica para los giros y todo eso. ¿Cómo es una semana cómo está distribuido tu entrenamiento? Porque no es solo ir y clavarse, ¿sí? Si no es como la gimnasia, ¿qué otros deportes complementarios o actividades complementarias realizan? ¿Cómo es eso? Yo agradezco mucho la gimnasia porque a mí me dio una parte que hace años no trabajamos mucho en clavados, y es eso, la acrobacia. Entonces yo de chiquito tenía una buena base de acrobacia y con eso crecí. Hoy obviamente el deporte va evolucionando y todas las cosas, y ya el trabajo que se hace en nuestro deporte es muy diferente. Pero una semana de trabajo de nosotros más o menos es el 50% de trabajo lo hacemos en agua y el 50% en tierra. Entrenamos
lunes, miércoles y viernes, doble jornada. Martes, jueves, sábado, una. Y domingo descansamos. ¿Sí o no? Hacemos trabajo de gimnasio muy fuerte, de mucha potencia, muy explosivos. Hacemos muchísimo abdomen. En la parte de técnica trabajamos la acrobacia. Nosotros hacemos las camas elásticas, pues las lonas con resortes. Que yo se les tocó brinquitos. Los trampolín, los brinquitos que llaman. Sí. Entonces, nosotros tenemos unas de esas, tenemos unas poleas para amarrarnos, pues, y simular los saltos. Hacemos mortales en colchoneta, tenemos un air track, que es como una peana, pero es un colchón grande de aire, pues, y eso le ayuda como a trabajar un poquito la acrobacia, ¿cómo se llama? La potencia, la agilidad. Y ya el resto es en la piscina, y en la piscina es clavados y clavados y clavados y repeticiones. Sebas, por aquí, pues te recuerdo, Víctor nos contaba que también vino de la gimnasia, pero hablando de eso último que mencionas, él como que llevaba la cuenta de cuántos saltos llevaba. Si no estoy mal, no sé si Carlos lo recuerde o Caro, habló como de 54.000 en la vida, 54.000 o 57.000. Yo la cuenta no la llevo, o sea, la verdad no la llevo. Pero nosotros, en la semana de más exigencia, o sea, de más repeticiones de los saltos de competencia, solo de los saltos de competencia, hace como 3-4 semanas estábamos haciendo 109 clavos de competencia semanales, solo los de competencia. A la semana. Y a eso sumale, pues, los de preparación, los de calentamiento, los que uno hace en tierra. No, eso es un montón de clavados. Son 5.232 saltos al año. De competencia en por 20. Eso es un montón. Pues por, no, por, o sea, 20, claro, por 20. Es ahí donde yo les decía 104.640 saltos en tu vida de entrenamiento. Es ahí donde yo les decía, es que cuando estaba en el colegio, si yo quería hacer un juego olímpico, entrando una jornada, no le daba. O sea, no daba. Es difícil. Vea, por aquí saludamos a Diana Pineda, que se conecta. Un saludo para ella. A Carlos Alberto Vázquez, Pablo Vallejo, Julio Ángel, también desde Envigado, se conecta. Juan Aristizábal, Margarita María Vargas, Jefferson David, quien ya nos había trasladado su pregunta. Daniel Castro también está por acá. Es disciplina. Yo no veo que sea sacrificio, aunque lo hemos mencionado también varias veces. Dicen que el deporte es salud, estamos con una fisioterapeuta también, pero tocando el tema de Diana, por ahí con Víctor también, no sé si sea los deportes donde más tienen que padecer con lesiones, Sebas, ¿o qué? Bueno, la actividad física, claro que es salud, o sea, la actividad física es salud, eso está claro, pero el alto rendimiento, uno la verdad, lleva el cuerpo a otros niveles, o sea, uno al cuerpo le tira muy duro. Y es ahí donde entra un papel fundamental la higiene deportiva. Porque así como vos tenés un carro y lo mantenés, lo acelerás, lo tenés que cuidar. Y con el cuerpo pasa exactamente lo mismo. El entrenamiento invisible es fundamental. Dormir bien, descansar bien, tener buenos hábitos de vida, mantenerse en un entorno propicio para vos, aguantar exigencias, presiones, cargas muy altas, niveles de frustración. Entonces uno también el cuerpo lo tiene que cuidar y en el alto rendimiento sí o sí van a haber lesiones, pero prevenirlas también está en uno. A veces se gana lesiones por descuidado. Ahorita feliz. ¿Qué es esa hermosura? Ojalá todos pensaran así. Sí, no, pero es que uno, por ejemplo, Diana, que está ahí pendiente, también la hemos, y nos contaba, pues, que con el tema de la rodilla, Sebas, el hombro. Vos estabas pendiente de una operación, ¿cierto? ¿Ya te la hicieron o todavía no? No, un ortopedista me salvó. Alejo me salvó la vida. Alejandro Mejía. El mismo que operó a Diana, a mí me salvó el hombro. ¿Y eso cómo fue? Cuenta. Bueno, yo llegué de los Juegos Olímpicos y yo ni siquiera podía levantar la mano más de... Pues no me pasaba ni siquiera la cabeza. Entonces estaba como en traje de fisioterapia, toda la cosa, y pedí una segunda opinión.
Y llegué donde Alejo, y Alejo me dijo, lo primero que Alejo me dijo fue como que, pues, ¿vos qué haces? Entonces yo le conté. Y él me dijo como, ¿y cuál es tu proyección? Y yo le dije, no, pues yo quiero ir a los próximos Juegos Olímpicos. Entonces él, sin revisarme la resonancia, nada, me dijo, no, yo no lo opero. Yo fui como así. Y me dijo, no, venga, revisémoslo. El man me revisó toda la cosa, me explicó pues muchas, como las ventajas y las desventajas de hacer una cirugía en hombro. Y él me dijo, no, venga, hagamos un proceso de recuperación más largo. O sea, más largo es sin cirugía, pero se puede llevar más o menos el mismo tiempo de la cirugía. Entonces lo que hice fue hacer el trabajo con él, los ejercicios que me mandó, todo así al pie de la letra como él me lo mandó. Obviamente pues tuve varios fisios que estuvieron conmigo, parce, como en todo ese proceso, que también se los agradezco porque no es fácil tener una carrera deportiva tan larga con lesiones. Y esos años siguientes yo solo competí trampolín, no competí plataforma. Y hace poquito me volví a subir a 10 metros, pero una de las cosas que le agradezco a la cuarentena es que yo estoy estrenando hombros, pues literal, estoy estrenando. O sea, qué bien, Sebas. Me alegra mucho que hayas depositado esa confianza en los colegas, en los compañeros fisioterapeutas que yo sé que han estado de la mano contigo. Y las palabras que dijiste de la cultura preventiva, ojalá podamos llegar a más personas con eso, porque hay como una cultura fitness, ¿cierto? Que en realidad lo fitness es lo que Sebastián está hablando, o sea, lo fitness es estar bien en todas sus capacidades físicas, desarrolladas al máximo, potencializadas para su objetivo, para las necesidades específicas de cada persona. Entonces, si tengo deficiencia en alguna de esas cualidades físicas, entonces se me puede representar en el rendimiento. Entonces, son cualidades que se pueden desarrollar. Hay atletas de alguna modalidad deportiva que son muy buenos en su deporte como tal, pero tienen algunas deficiencias en el arco de movilidad o en la fuerza. Entonces tienen mucha fuerza, digamos, en los brazos, pero no tienen tanta fuerza en las piernas o en el centro del cuerpo. Y si moldeamos todo eso, es la cultura preventiva de la que Sebastián nos habla, y se puede llegar a pensar que el alto rendimiento no necesariamente signifique siempre terminar con una artrosis o terminar con alguna discapacidad, porque no necesariamente tiene que ser así. Y Sergio decía ahorita, es disciplina, disciplina, no tanto sacrificio, pero lo que sí sacrifican al final son muchos tejidos, los cartílagos, los tendones, los ligamentos, y pues eso es doloroso, duele. Pero Sebastián, ¿cómo enfrenta uno una competencia en la que tú vas a representar al departamento o al país con un dolor? Tú tienes ese dolor, pero ese día tienes que competir. ¿Tú qué piensas? ¿Qué haces? ¿Cómo lo enfrentas? ¿Cuántas veces te ha pasado? ¿Cómo ha sido eso? ¿Y qué fue lo que te pasó en 2012, en esos Olímpicos que dijiste que te lesionaste? En Río. En el 16. Ah, en el 16. No, eso todo se resume a una cosa. Yo pienso que es corazón. O sea, es darle valor a lo que uno ha trabajado. Tú no puedes dedicar 8, 10, 15, 20 años de tu vida para estar en una competencia y ese día tener una lesión X o Y y abandonar por un dolor. O sea, el dolor hace parte del camino. Si uno se lo pregunta a cualquier ciclista, a todos se les revientan las piernas. Ellos dicen que ellos pedalean es con el corazón. O sea, y en todos los deportes es igual. Los niveles de compromiso que uno adquiere son inmensos. Y muchas veces yo he pensado en renunciar a competencias y solo lo he hecho dos veces. Y las dos veces que lo he hecho es porque he estado reventado. O sea, una fue en un mundial después de Londres que me desgarré el tríceps y para entrar clavado a la piscina el brazo se me doblaba. O sea, yo estaba entrando en la cabeza. Y eso puede generar una consecuencia peor. Y la otra fue hace, ¿qué? Dos años antes de un campeonato mundial que tenía una tendinitis en la muñeca que no me podía ni parar de manos. Entonces fue en un Grand Prix y dije como no puedo. O sea, yo tengo que cuidarme para estar en Juegos Panamericanos, tengo que cuidarme para estar en un mundial. Pero es compromiso y amor por lo que uno hace. Es el trabajo de uno, es a lo que uno le ha dedicado horas, años, es a lo que uno le ha dedicado tiempo. Yo no hablo de sacrificios, o sea, con el tiempo fui entendiendo que es que no son sacrificios, son decisiones que uno toma. O sea, yo decido o no
irme para una finca con mis amigos o con mi familia incluso. Yo decido o no pasar Navidad en otro país concentrado o con mi familia. Esas son decisiones. Pero al final esas decisiones nos van determinando como personas y nos van dando lo que hemos podido conseguir en la vida. Sebas, hablando de dolor, usted tumbó un mito. Usted aparece en los Guinness Records porque tumbó un mito. Por ahí hay un dicho que es más bravo un gusano de guayaba. Eso para decir que no hace nada. Pero usted confirmó que las guayabas sí hacen daño, ¿cierto? Me mareo. Es que me da rabia. Ah, pues. Cuente. Ah, pues, tenía que ir al cajero un domingo por la noche. Yo dije, no, qué pereza madrugar más mañana. Mejor voy al cajero ya y me ahorro 10 minuticos mañana ahí en el cajero. Salí caminando ahí al cajero que queda a 2 cuadras de mi casa. Pillé una guayaba y me doblé un tobillo. Pero mal, o sea, mal. Estuve 4 meses con dolor. Mal. Es más caro que sabe. Tengo una lesión condral ahí en el astrágalo ahí. Para hablar ahí técnicamente. Espérate. Y tenía un suramericano a las, ¿qué? 6, 5 semanas. Y literal, volvemos a lo mismo. De puro corazón gané, o sea. Me dolía caminar. Casi que yo solo caminaba de mi casa, pues al vehículo y a la piscina, lo que me tirara, y eso que me tiraba más vendado que un berraco. Llegué a Perú y competí así. Apenas yo llegué, pues, y me dijeron, no, eso no es normal, o sea, seguramente tenés una lesión condral. Claro, ahí estaba. Muy, muy teso, porque el apoyo, la propulsión, no, es todo, nosotros todo va tobillos, desde, o sea, sale desde ahí. Nosotros brincamos con los tobillos. Todo el tiempo. A nosotros brincamos hasta con la puntica del dedo gordo del pie. No, mal, mal. Pero bueno, no, volvemos a lo mismo. Alejandro, mi ortopedista, Alejandro Mejía. Ahí estaba conmigo y me sacó también. Y ya, hoy puedo caminar. El impacto ya lo evito mucho por obvias razones. Por ejemplo, todo el impacto adicional, pues. El que te toca, te toca. Pero el adicional, ¿no? Por ejemplo, el cardio ya lo hago en bicicleta o en elíptica o nadando. Pues ya de hecho, no puedo. Ahí está la razón por la que Sebastián no baila. Pues él no puede ir por allá a bailar, a briconear, porque no puede. Tiene que evitar el impacto. Sí. También es por orden médica, obviamente. Obviamente, porque a mí se me cargan mucho el tibial posterior. Entonces, claro, la E nos va a explicar qué pasa. Y no puedo porque el baile me carga más. Imagínate, sí, yo... Oye, sí. Tiene una cara de bachatica, que le gusta la bachatica y todo, pero no. Pero no bachata bailo. O sea, Esa es de bajo impacto. Sí. Bueno, entonces, así fue como se cayó un mito en Envigado. El gusano de guayaba es peligroso. ¿Nos lo cuenta? Vea, pues. ¿Sí o no? Sebas. Tremenda historia. Ahora estás casi todos pues, los deportistas acá en Colombia. Pues afortunadamente a la mayoría les ha gustado estudiar. No, importantísimo. Que eso resalta también porque son jornadas 4, 5, 6 horas diarias de entrenamiento. ¿Estás estudiando? ¿Ya terminaste algo? ¿Cómo vas con eso? Ve, yo no te voy a decir que es fácil, pero es algo que uno debía hacer. Para mí fue fácil en el sentido de tomar la decisión de terminar mi carrera, porque a mí desde pequeño me ha gustado estudiar. ¿Qué estudiaste? Yo soy administrador de empresas y en ese momento empecé una segunda carrera que es publicidad y marketing digital. Y adicional a eso, me he ido especializando como en el área del sector deporte, administración deportiva. Porque yo he vivido en carne propia que aquí hay muchísimo talento, muchísimo. O sea, tenemos deportistas para un montón de deportes y podemos hacer muchísimas cosas. Y algo que nos mata, los dirigentes deportivos. Es que no tenemos. Empezando porque muchos de los cargos son cargos políticos. Claro. Pero eso ha ido cambiando, pues. O sea, no todo es malo. Eso ha ido cambiando muchísimo.
Pero ahí nosotros los deportistas tenemos el compromiso de devolverle de alguna forma al deporte todo lo que nos ha dado. Sí, porque uno tiene muchos años de gloria, de medallas, de premios, de un montón de cosas, pero eso no se puede quedar ahí, eso tiene que ir más allá. Nosotros como deportistas tenemos que devolverle eso. Tenemos que devolverle a un país, a una sociedad. Yo siempre creo que, siempre he dicho que el deporte es una herramienta de transformación social gigantesca. Gigantesca. Y nosotros debemos culturizar precisamente al país. O sea, es muy bonito ver que hace 20 años, no, es que ¿cuántos deportes iban a mundiales? Contaditos. Contaditos. Y hoy un montón. ¿Cuántos deportes hoy tienen medallistas mundiales, campeones mundiales? Un montón. Y no estamos hablando de fútbol. Y en todas las modalidades. Y en muchísimos deportes. En todas las categorías. Y en muchísimos deportes. Entonces, mira que el deporte ha ido evolucionando, ha ido invadiendo la sociedad. Y esas son las cosas que realmente le dejan o pueden cambiar el futuro de un país. La educación, el deporte, la cultura, son sectores que no se pueden dejar a un lado. Entonces, por eso me ha interesado tanto la parte de dirección deportiva, de administración deportiva. Y me he ido mucho por ese lado. De hecho, en ese momento, pues, que ya estoy como en la parte final de mi carrera deportiva, sabiendo que todavía me quedan varios años, quiero irme involucrando mucho en proyectos, empezando, pues, en el club de clavos Alcatraz, porque pienso que puedo devolverle mucho a mi deporte. Y no tiene que ser enclavado. Yo sé que en unos años voy a estar involucrado en muchísimas más cosas. Bueno, y tiene quien le enseñe también, aparte de la universidad, ¿no? Con la experiencia de la casa, ¿no? De la mamá. Sí, hombre, mi mamá. No, es que mi mamá es mi mamá. Pues yo, la verdad, me siento muy orgulloso de mi familia porque cada uno ha cumplido como muy bien su rol en mi vida. Y mi mamá, desde muy pequeña, ya se dedicó a mí, a mi hermano, y estuvo metida en la piscina con nosotros muchísimos años. Tanto que hoy es la presidenta del club, pues, en el que nosotros estamos. Y es de los poquitos clubes que pueden decir que durante la pandemia mantuvo a los entrenadores. O sea, no te voy a decir que con el 100% del salario, porque era imposible, pues. Pero no echó a los entrenadores, no cerró funciones. Que hoy, empezando un año después de pandemia, están pensando en hacer como una reestructuración del club, pensando en una proyección a futuro. Entonces, mira que también heredar esas cosas me parece muy, muy bonito. Y es realmente lo que se tiene que hacer en el deporte. El deporte no es solo logros. Si vamos a datos reales, el deporte en una competencia es solo una medalla de oro, pues. Pero de ahí para abajo hay un montón de historias, hay un montón de proyectos de vida que no se pueden romper y no tienen que quedar ahí. Que todo lo contrario, se tienen que impulsar. Cheva. Ese bagaje cultural y social. Perdóname, Caro, yo, porque es que tocó un tema ahí muy como interesante, pues, también entre lo que ha hecho Sebastián. Hablando, pues, del club que no dejó de pagarle a los entrenadores, pero tocando el tema ya particular de Sebastián, se ganó un campeonato virtual de clavados en la pandemia. Sí, hombre, yo pienso que... No, pero no, sí, primero cuéntenos cómo se hace un campeonato virtual de clavados en un apartamento. No, yo hice trampa, yo no estaba en mi apartamento porque es difícil. Pero aquí mismo en la unidad hicimos la competencia. O sea, es muy teso lo que nos tocó vivir a todos y más en el sector deporte. Bueno, en muchos, pues, porque no hay que desmeritar el trabajo de todos. Pero, imagínate, vos necesitas una piscina para practicar tu deporte y no tenerla. Pues, mi madre. Mal. Entonces, no, ahí volvimos a las bases, acrobacia, es lo único que podíamos hacer. Entonces, hacíamos abdominales, hacíamos fuercita de brazo, y hacíamos unos ejercicios que son como unos rollitos a terminar en para de manos. O sea, nosotros hacíamos rollito, y pan, a para de manos, y a controlar. Esas fueron nuestras competencias. ¿Y te la ganaste? Sí, de hecho, pues, la palabra de la pandemia. Reinventarnos. Esa fue. No, muy teso, porque a las ligas, a las federaciones, en todos los niveles deportivos les tocó reestructurarse, o sea, reinventarse, y eso es... Vean nomás que las de nado también tuvieron competencias virtuales, no vayamos muy lejos. Claro. Así es.
Bueno, yo quiero tocar un tema que lo tocamos antes de iniciar esta transmisión en vivo, este Facebook Live, y es que yo le digo, nuestro Sebastián Villa, tuviste una situación entre bochornosa y graciosa por llamarte Sebastián Villa. Y ocurre, nos decías ahorita, cada 8 días te llegan mensajes y nuevos seguidores por llamarte Sebastián Villa, como el jugador de fútbol. ¿Cómo viviste eso, Sebas? ¿O cómo lo sigues viviendo como esa situación? Porque no sé si pasó solo de insultos y chanzas o amenazas o cosas así por esa situación con ese jugador. Vea, afortunadamente no pasó a mayores, pues no fue la primera vez. Antes habían pasado situaciones similares, el man tenía una entrevista o cualquier cosa, tenía un buen partido y me llegaban mensajes, me empezaba a seguir gente. El incidente pues del que estamos hablando fue un poco delicado. Y un momento, yo estaba durmiendo, la verdad, yo estaba haciendo la siesta, día tan, y me levanto y veo un mensaje de Morales. Y ahí, ¿cómo es que le estás pegando a la novia? Cuando me empiezo a meter pues como a las redes sociales y empiezo a ver lo que está pasando, yo como que muy bueno. Horas después ya los mensajes iban subiendo un poquito de tono y la verdad a mí sí me tocó salir a aclarar la situación. O sea, como en eventos anteriores yo solamente lo dejaba pasar, pues, o sea, X, yo no sé qué fue lo que pasó, que el man le mandó saludes como a Gardel, pues cosas así, X. El man, un man de tango que ya está muerto, de hecho, le mando saludos. Entonces, cosas así, pero ya con este incidente tan delicado, yo salí a hacer la aclaración. En el momento que yo salí a hacer la aclaración, el lenguaje cambió. Porque la gente dejó como de atacarme y pasó a defenderme. Como, hey, hijo de madre, muchos disculpándose, muchos criticando mensajes que estaba recibiendo. La mayoría positivos. Obviamente no faltaba descachado y todavía sigue pasando, pues, no te voy a decir que no, a veces todavía como, hey, qué, muy bravito con las mujeres, no, qué, tan, cosas así. Pero afortunadamente no pasó ni amenazas, ni ninguna persona de mi familia se vio involucrada, porque sabemos la sociedad en la que nos desenvolvemos, pues, y son temas delicados y esas cosas acá son peligrosas, pues. Entonces, afortunadamente mi familia bien, toda la gente que me conoce, pues, obviamente, salió como en mi defensa, sin que yo se los pidiera, porque yo no quise involucrar a nadie. De hecho, también mantuve pues muy al margen a mi mamá, a mi papá, a toda mi familia, pues, porque ellos no tienen por qué salir salpicados, o sea, y más que no era de nosotros. Y no, afortunadamente, pues, se resolvió bien. Sí me dio mucho trabajo, pues, como esa semana, porque tuve que dar entrevistas, estuve como un poquito movido, aunque en pandemia fue mucho más fácil. O sea, si hubiera sido en época de entrenamiento cerca de una competencia, es imposible sacarle el tiempo a esas cosas, pero afortunadamente todo se resolvió muy bien, pues. Sebas, afortunadamente, Checho. Sí, sea. Salió ileso nuestro Sebastián Villa. Salió ileso. Hoy, pues, coincide con el programa, pues ya vamos saliendo a propósito. No es que hablemos de normalidad, pero ya hay un poco más de actividad. Ustedes ya tuvieron las primeras competencias. Y afortunadamente hoy sale una convocatoria, Sebastián, que anima mucho en ese camino, en esa ilusión y en ese trabajo de volver a los Juegos Olímpicos, ¿no? Yo pienso que es como empezar a ver la luz otra vez. No estamos diciendo que el virus pasó, que el COVID se acabó, que hay una certeza de que se vayan a realizar las competencias, ¿por qué no? Pero ver que un país está retomando la normalidad, ver que todos los sectores están haciendo un esfuerzo muy grande por sobreponerse a esta situación, pues que nadie la veía venir y de verdad pues fue muy desafortunada para muchas personas, es de verdad como sentir de nuevo la ilusión. A mí como deportista me genera muchísima ilusión poder representar una vez más a mi país en cualquier competencia. O sea, yo siempre he sido de los que me pongo la camiseta, sea del club, sea de mi departamento, sea de mi país, y así sea una competencia virtual, o sea, unos Juegos Olímpicos, yo siempre soy full comprometido. Entonces me genera mucha ilusión poder representar otra vez a mi país. En ese momento estar pensando en una clasificación a los próximos Juegos Olímpicos y desde ya haberme proyectado para los que vienen. Entonces, no, qué bacano. Y,
y es como valorar el esfuerzo que todos han hecho. O sea, yo sé que no ha sido fácil, por ejemplo, para el Inder darnos los espacios, incluso cuando todavía estábamos en pandemia, empezar a reactivar el deporte cuando era lo último que se tenía por allá olvidado, y para ello hacer el esfuerzo de empezar con las elecciones, de semanas después empezar con los clubes y de este año retomando como la normalidad. Yo sé que es un esfuerzo muy grande, tanto que viene desde arriba, o sea, desde el ministerio, pasando por el Comité Olímpico, por federaciones, por ligas. Entonces, es valorar eso y aprovecharlo, siendo obviamente muy responsables, siendo conscientes que es un tema muy delicado, porque, o sea, nosotros tenemos que estar yendo y viniendo a los escenarios, y yo vivo con mi abuela tiene 96 años, y la tengo que cuidar. O sea, si ella hace 15 días haya subido la piedra del Peñol, yo la tengo que cuidar. O sea, si ella está entera, yo la tengo que seguir cuidando. Y es un compromiso, pues, de no solo mío, sino de toda mi casa, o sea, de toda mi familia. Porque imagínate un positivo cerca de una competencia, pues no, se nos daña todo el trabajo de estos últimos meses. Entonces, es muy teso, es valorarlo, pero es concientizarnos de que hay que seguir siendo muy responsables, de que no podemos bajar la guardia, que si tenemos la oportunidad de vacunarnos, nos vacunemos. Y, hombre, evitar al máximo cualquier foco de contagio, cualquiera. Sebas, ¿cómo fue volver? Hace la competencia pasada, hace 2 semanas. No, yo lo extrañaba. O sea, yo pienso que, yo odio ir al gimnasio, yo odio madrugar, yo odio muchas cosas, pero cuando estoy compitiendo me siento yo, o sea, me siento, saco ese león y me madre y ya a ver que esto es lo mío. Me hacía falta, o sea, los días anteriores estuve un poquito nervioso, estaba un poquito inquieto, pero al fin y al cabo es de lo que vivimos. O sea, yo vivo es como de esa satisfacción y esas emociones. El deportista vive de eso. O sea, uno realmente, si fuera por los entrenamientos, no, pues imagínate uno molido todos los días, adolorido. Pero no, se sintió muy bien volver a competir. Es que esas sensaciones son únicas, man. Yo las disfruto, la verdad, muchísimo. Y más que los resultados fueron muy positivos en general para el equipo. O sea, no solo para mí, sino para el equipo. Y es muy diferente cuando uno tiene como un resultado bueno a cuando un equipo ha venido trabajando unido y quiere alcanzar objetivos unidos. Entonces, bacano que a todos nos fue muy bien. Claro. En Londres había una frase que decía: las medallas se ganan en los entrenamientos. A la competencia uno se solo reclaman. Va a recogerlas. Es verdad. Pues es que la gente... Yo pienso que nosotros tenemos una cultura un poquito distorsionada en cuanto a los objetivos a largo plazo, porque queremos todo ya, queremos todo inmediato, y es triste relacionarlo como con nuestra historia, pero eso está cambiando, afortunadamente. Y en el deporte uno aprende eso, ¿eh? Yo te estoy diciendo, yo no había entrado a clavados y yo ya quería ir a unos Juegos Olímpicos, porque ese entrenador de gimnasia se lo comentó a mis papás y les dijo: este man tiene talento para ser un gimnasta olímpico. Sí, que unos Juegos Olímpicos, uno de 6, 7 años pensando en un Juego Olímpico, es algo tan grande. Entonces, y pasó, o sea, lo teso fue que pasó. O sea, pasó. Entonces, uno tiene que disfrutar el día a día, o sea, es duro. No, yo no te voy a decir mentiras, o sea, levantarse después de 21 años madrugando a ir a un entrenamiento es duro. Pero precisamente la pandemia también me ayudó a eso, como que después de la pandemia como de extrañar tanto algo, volver a tenerlo. O sea, lo estoy disfrutando y valorando como nunca. Seba, yo le voy a poner una tarea a usted, porque si a usted le gusta lo administrativo, como lo gerencial, conoce el deporte, si a usted le gustan las causas a largo plazo, le voy a poner una tarea aquí ya. Y es que tome las banderas de si entechamos esa piscina, a ver si hacemos algún día un mundial de clavados acá. No, ¿será mucho pedir o qué? Yo pienso más grande. Sí. ¿Cómo sería una piscina nueva acá en Antioquia, donde podamos tener las 4 disciplinas, pueda ser un centro de entrenamiento, podamos tener competencias de nivel mundial? Imagínate. Pero hace falta el techo, porque es lo único que falta en clavados para poderlo hacer, ¿no? Sí, no, en clavados que falta eso. Pues imagínate tener un centro acuático bien teso, mi madre, bien teso. Y nosotros somos deportistas muy calidosos, o sea. Bueno, a mí me gusta pensar en grande. Entonces aproveche, porque usted pertenece a Envigado, el Inder Envigado
Esta semana estuvimos con el alcalde de Envigado, con el doctor Braulio Espinosa y con Alejandro Uribe, y nos mencionaba que van a construir un centro de alto rendimiento, pero en la parte alta de Palmas. Por allá también hicieron piscina. Hay una piscina semiolímpica, con calefacción, techito, toda la cosa bonita. Entonces, empiece a pedir de una vez también. Por ahí no está mal, porque es que uno hay veces dice, hey, no han hecho en esto, pues si nadie pidió. A eso vamos a llegar, yo sé que a eso vamos a llegar, y por eso te digo, esa es la importancia de que nosotros los deportistas nos preparemos para el día de mañana a ser unos buenos dirigentes, que es lo que le falta a nuestro deporte. Bueno, Sebas, mucho ánimo en ese camino que ya llevas muy avanzado, porque tienes una voz, tienes una marca que defender, que es tu nombre, entonces sé que puedes llegar a oídos de la persona correcta para que ese sueño, que me imagino que no es solo tuyo, se pueda realizar. Que así sea. Bueno, Sebas. Checho, se nos fue este tiempo. Sí, no, ya. Ya vamos a empezar a despedirnos porque con Caro es largo, Sebastián. Así que yo ya aprendí. No, ahorita que hablabas de la mano, antes de que nos vamos, porque aquí las manos son muy importantes. Carlos Areiza aquí es nuestra mano derecha, pero ahorita vimos que con tu mano derecha saludaste por ahí a alguien. O a, ¿quién es? ¿La mascota o quién hay por ahí? Sí, hombre, es el perrito de mi hermano, está muy cachorrito. El perro de tu hermano. El perrito. Dígame, no, la mascotica nueva de la casa, sino que está cachorrito, es más necio, tan lindo. ¿Pastor alemán? Pues que alcancé. No, no, purchan, pura chanda colombiana. un firo. Bueno, ¿con quién empezamos, Caro? ¿Con Carlos o contigo? Con Carlos. Bueno, Carlos. Bueno, yo te cuento, Sebas. Carlos te va a hacer un ritual. ¿Listo? ¿Conoces a una persona sorda? ¿Usted tienes una persona sorda cerca de ti? Cercana, no. Bueno, entonces a partir de hoy vas a conocer cómo se dice tu nombre en lengua de señas para que cuando conozcas a una persona sorda le puedas decir, yo soy Sebastián, pero en lengua de señas. Bacano. Me pasó algo así. En un almacén de cadena fui a pagar pues en las cajas y me atendió una persona que no, pues, sorda. Y yo no sabía cómo decirle gracias. Pues, yo solo sabía mover las manos. Sí. Y no sé cómo decirle gracias. Carlos. Bueno, y vas a aprender. Ve, esa es la verdadera inclusión, hombre. Eso debería pasar más. Claro. Sí. Es la barrera comunicativa. Para que si vuelves a ir a ese centro comercial y a ese local, te puedes hacer así. Bueno, ese es el virus mío. ¿Así? Sí, eso es gracias. Y tu seña es esta. ¿De lado? Sí, pero aquí en el cuello, sobre el cuello que se te sale la pera o la manzana. Esta. Sí, sí. Exacto, entonces es esa. Entonces, repita conmigo, esto es seña. Acá. En Envigado hay un club con personas sordas que lo dirige una chica, Natalia. Y en la Olímpica también tienen los sordos. Hay un chico, Miguel. Miguel, claro. Ah, ese es muy charro. Pero es que Miguel habla mucho. Miguel habla mucho y él también. Entonces, cuando te encuentres con Miguel, le haces así, le dices que esa es tu seña. Y le preguntas a Miguel, ¿cuál es su seña? Esa sería, sí. ¿Cuál es su nombre? Ah, ok. Sebas, qué historias tan bacanas. La disciplina es el éxito. Gracias por esas historias tan bacanas. Gracias a ustedes. Caro. Bueno, Sebas, yo me quedo con que ustedes, los deportistas, son los responsables de las noticias positivas. Me quedo con eso y te deseo muchos éxitos en este nuevo ciclo olímpico que iniciaste, que termine la clasificación y que vayas a otro y que sigas cumpliendo cada uno de esos sueños que tienes. Muchas gracias por estar en Paisa Deportes Live TV, y a todas las personas.
claro que sí, a todas las personas que nos están viendo, a nuestros amigos de Mobile ID, a nuestros amigos de Ciclo Óptica, y por supuesto, a los de FI. Ya, claro, por acá estoy en BFI 10, mi consultorio de fisioterapia, aquí al ladito del velódromo, aquí estamos, entonces bienvenidos por acá. Ojalá no lesionados, sino para potencializar prevención de las lesiones. Sebas, de mi parte, muchas gracias. Yo me quedo con dos palabras, disciplina y humildad. Es lo que veo no solo a través de este programa de Paisa Deportes Light TV, sino a lo largo de la carrera que hemos podido acompañar. Sé que tienes todavía esa ilusión y esas ganas de ir a los próximos Juegos Olímpicos y sé que vas a ir. Es todo un municipio, un departamento, un país que está con vos, que está con ustedes. Y no, hermano, para adelante. Muchas gracias por compartir tu historia, por inspirar, que es lo que tratamos de hacer en Paisa Deportes Light TV. No, Checho, hombre, gracias. Yo sé que llevamos muchos años compartiendo y no, valoro mucho estos espacios. Me gusta mucho llegar a la gente, me gusta mucho dar a conocer mi historia, mi deporte, más que mis logros, porque la historia es lo que más motiva, la verdad, y es lo que más le llega a la gente, y tener buenos referentes en una sociedad realmente puede inspirar a un cambio. Entonces, gracias por el espacio. Bueno, nos vamos, lo vamos a aprender otra seña, Sebas, entonces. Ya sabes decir gracias, ya sabes decir tu nombre, y ya me vas a enseñar a decir adiós. Aplausos en lengua de señas. Aplaudir. Nos vamos, nos vemos dentro así. Nos vemos dentro de 8 días. No olviden que en momentos también estaremos en YouTube. Y no olviden compartir, darle a la campanita, seguirnos a través de nuestras redes sociales, a Caro como Carito Oficio Tech, a Sebas como Sedvilla 92, a Carlos Areiza Montoya, arroba Areiza Montoya, y a mí como Paisa Deportes en todas las redes sociales. Nos vemos dentro de 8 días y gracias por acompañarnos. Sergio, saludos de Bayona. Claro, sí, claro. Nos chequeó el sonido hoy. Chévere. Ah, sí, ya estaba preocupada. Bueno, sabes que Bayona es una chica zorra que tenemos fan del programa y está siempre ahí contando. Sí, ella...